Good evening, students. Good evening, teacher. Buenas noches, profe. Disculpe, no me voy a conectar ahorita. Deme 10 minutos para terminar de cenar. Estoy llegando a trabajar. Ok, está bien. Ok. Ok, de hecho, les vamos a iniciar a las 8:05 para darle la oportunidad a los otros compañeros que se vengan incorporando para pasar la asistencia. Ok, teacher. Ok, very nice.
Okay. I see. Good evening, everyone. Good evening, teacher. Good evening, teacher. Good evening, teacher. Good evening, teacher. Okay. How are you today? I'm fine, thank you. You? Fine. I'm fine, thank you. Excellent. I'm very, very nice. Okay, perfect. Very good. Vamos a pasar asistencia y siempre, ¿verdad? Lo mismo. Yo voy a mencionar su nombre y ustedes me responden con un present. ¿Ok? Alba Lucía Romero de Díaz. Present. Ok. Amanda Guadalupe Castillo Melgar. Present. Ok. Carlos Emilio Contreras Romero. Carlos Wilfredo Carvajal Carvajal. Griselda Marisela Melgar Castro. Present. Ok. Henry Alfredo Jaime Escudillas. Present, teacher. Ok. Idalia Azucena Romero Orellana. Present. Ok. Jacqueline Lisette Salguero Pérez. Present. Ok. Jonathan Armando Ortiz Albiñana. Juan José García Vargas. Present. Ok. Carol Elizabeth Escalante Enríquez. Present. Ok. Lucía Milagro Mejía Romero. Present. Luis Javier Castillo. Present. Ok. Manuel Alfredo Hernández Ventura. Present. Ok. Marvin Josué Argueta Martínez. Present. Ok. Nelly Lilibet Andrade García. Nelly Lilibet. Present. Ah, ok. Nelson René Guevara Castro. Nelson René Guevara Castro. No, ¿verdad? Pablo Adalberto Abrego Vázquez. René Mauricio Moreira Granados. Yanira del Carmen Gutiérrez. Present. Ok. Patricia Idalia Enríquez Calderón. Moisés Ernesto Martínez Rivas. Present. ¿Alguien que no haya mencionado o que recién se venga conectando? No, right. Okay, very nice. Okay. Ok, sí, me escribieron unos al grupo. Yo la verdad no me había conectado porque estaba en otra clase. Pero creo que son los dos Carlos, creo que no estarán en clase, ¿verdad? Y yes. Ok, perfect. Ok.
Well, very nice, students. Vamos a ver qué recordamos de la clase pasada. What do you remember about the last class? Estuvimos estudiando los possessive adjectives. Ok, los possessive adjectives. Muy bien. Nelly, ¿qué iba a decir? Eso mismo. Ah, ok, muy bien. Los possessive adjectives. Very nice. Un recuerdo que hoy me por eso me acordé que los adjectives possessive no llevan la S, sino que lleva el quiero ver el subject puede llevar la S cuando es, por ejemplo, you are a student, your students are your students sex por más o menos. Entonces okay. Hoy le estaba poniendo la tarea yours, estaba leyendo la. Ok, perfecto, muy bien. Cuando nosotros estamos, ¿verdad?, utilizando el possessive adjective, estamos haciendo referencia a quién le pertenece algo, ¿verdad? Y, por ejemplo, el de cada sujeto tiene su respectivo adjetivo posesivo, que fue lo que vimos ayer, ¿verdad? Vamos a ver si les puedo compartir la cámara, Carmen. Firman si bien. Okay. Oh, sí, ¿verdad? Ayer estuvimos viendo lo que eran los adjetivos posesivos y nos enfocamos en qué adjetivo posesivo le correspondía a cada sujeto. Muy bien, que fue lo que dijimos, ¿verdad? Pero que yo podía utilizar cualquier sujeto de estos, ¿verdad? Y dentro de la oración llevar cualquier posesivo también, ¿verdad? ¿Se recuerdan cuando hicimos, por ejemplo, they are my friends, ¿verdad? Ellos son mis amigos, ¿verdad? Hacíamos eso, utilizábamos they como sujeto de la oración, pero utilizábamos el posesivo my, ¿verdad? Para decir they are my friend. Entonces, con estos posesivos lo que dijimos era que nos ayudaba a nosotros para poder lo que era expresar qué le pertenece a quién, ¿verdad? O a quién le pertenece algo. Right? Okay. Right. Ayer hicimos algunos ejercicios, ¿verdad? ¿Se recuerdan? Sí. Okay. Entonces, creo que con este los temas de los posesivos no hay mucha duda, ¿o sí? No. Ok, perfect. ¿Quién de ustedes tiene problemas para accesar a la plataforma? ¿Todos ya lograron acceder? En mi caso, sí, creo que ya entré. Tenía problemas, pero ya está bien todo. En mi caso, no puedo, maestro. ¿Qué es lo que le tira? La contraseña, como que no es compatible. ¿Y qué contraseña le ha agregado? 1, 2, 3, 4, 5. Ya lo reporté, pero no me han solucionado el problema. Sí, sí, tendría que. Ok, lo reportó. Mándeme su nombre completo en el grupo ahorita. Bueno. Y explíqueme ahí el caso para yo poderlo enviar también para que le atiendan el caso.
Bueno. Profe. Yes. Pues en mi caso, desde que yo entro desde el correo que me mandaron, desde ahí entro. O sea, no entro directamente a la plataforma con esa clave. Yo me voy al correo donde me dice ahí que fue, me instalaron ahí todo, pero no puedo entrar a la plataforma, sí, te recuerdo. Lo hago desde el correo. Sí, es que en el correo le envían el link. Ajá, entonces ahí, sí. Desde ahí directamente lo sé. Ajá. ¿Ya intentó usted así, Moisés? Yo entro, por lo menos me conecto a Zoom desde el correo, pero para clase, pero para, me mandaron el link a mi correo personal, pero igual no puedo ingresar a la plataforma. Me comentó una compañera de los que aparecen ahí que dan soporte técnico, que puede hacer que en el correo se hayan equivocado. Me dijo ella que hoy... Ah, ok, pero entonces ya sí. Lo reportó, ya se lo están revisando el caso, me imagino. Sí, pero ya tengo de la semana pasada prácticamente. Ah, okay. Perfecto. Muy bien, sí, porque ahora tenemos que entregar las tareas de la semana, porque hoy cumplimos una semana, ¿verdad? De los 5 días. Sí. Ah, entonces ahora hay que entregar las evaluaciones, las primeras 5. Que completan la primera semana, ¿verdad? Sí, correcto. Ok. Perfecto. Yo solamente una duda, ¿verdad? Que la tarea 4 todavía no la vamos a hacer. ¿La cuál? La número 4. La 4 era tarea de ayer. Pero lo que hay que hacer ahí no lo hemos visto. La tarea 4. ¿Sí? Permítame. Vamos a confirmar. Ok. Maybelline. Sí, lo hemos visto, compañera. Ahí solo teníamos que decir si es falso o verdadero. Ah, bueno, entonces. Eso tiene que. Sí. ¿Tiene que contestar si es falso o verdadero a las afirmaciones que están ahí? Pero es lo que vimos. Sí, la tarea 4 fue la que vimos ayer. Ahorita estoy revisando acá. Entonces, ahí lo que está es que tienen oraciones con los posesivos, ¿verdad? Por ejemplo, acá se la voy a mostrar. ¿Verdad? Esta es la tarea 4, Ok, entonces acá ustedes tienen las oraciones, pero acá ustedes tienen que chequear si está haciendo uso correcto del posesivo acorde al sujeto que le corresponde, ¿verdad? Entonces ustedes van a, más que todo es de verdadero y falso, ¿verdad? O de si está correcto o incorrecto. Gracias. Ok, perfecto. Muy bien. Ya que nos quedarían, son 5 con esta, nos quedarían, digamos, la de ayer y la de ahora, en mi caso, que ya mandé 3. Son 5, ¿verdad? Quedaría la de ayer y la de ahora. La de hoy tienen que hacerla, si es posible, después de clase, porque yo tengo que enviar esas notas a mañana en la mañana. Está bien. Porque tengo que reportar que ustedes han estado atentos en las tareas de la semana, ¿verdad? Y también ellos van chequeando su asistencia, cualquier cosa, ellos les escriben por si hay un inconveniente o algo. Ok. Muy bien. Entonces, con los adjetivos posesivos estamos claritos, ¿verdad? Yes. Vamos a ver si me regala... Ver acá, Lucía Milagro Mejía. Vamos a ver si Lucía Milagro me regala una oración con May. My car is new. My car is new. Okay, mi carro es nuevo, ¿verdad? My car is new. Perfect. Muy bien. Vamos a ver si me regala una oración con my Amanda. Hello.
perdón, con Mayra. Sí. Quiero ver. It is my cell phone. Okay. It's my cell phone, ¿verdad? Okay, excelente. Vamos a ver si me ayuda Idalia con una oración con mine. She is my brother. She or he? She is. Ah, he is me. He is my brother. Okay, muy bien. Mm-hmm. Excellent. Vamos a ver si me ayuda Marvin con una oración con mine. My mother is beautiful. My mother is beautiful. Excellent. Very nice. Vamos a ver si me ayuda Nelly con una oración con mine. My laptop is black. My laptop is black. Very good. Vamos a ver si me ayuda Henry con una oración con mine. She is my mother. She is my mother. Muy bien. Vamos a ver si me ayuda Juan con una oración con mine. My little shield is beautiful. Okay, my little shoe is beautiful. Okay. Vamos a ver si Carol me ayuda con una oración con mine. He is my boss. He is my boss. Okay. Muy bien. Vamos a ver si me ayuda con una oración Luis Javier. My heart is broken. My heart is broken. Okay, muy bien. Okay, está destrozado ahorita Luis Javier, ¿verdad? My heart is broken. Okay. Vamos a ver si me regala una oración con my Moisés Martínez. My sister is beautiful. My sister is beautiful. Muy bien, excelente. Ok, vamos a ver si me regala una oración con my Gianni. My father is tall. My father is tall. Very nice. Excellent. Vamos a ver si Alba Lucía me regala una oración con my. My sister is excellent. My sister is excellent. Muy bien. Very nice. Vamos a ver si me regala Jacqueline una oración con mine. My brother is handsome. My brother is handsome. Muy bien. Manuel Hernández, una oración con mine. My table is brown. My table is brown. Excellent. René Mauricio, una oración con mine. We are in my house. We are in my house. Muy bien, excelente. Very nice, perfect. Ok. Creo que estamos bien con el correcto uso de esto, ¿verdad? Ahora vamos a ver. Utilicemos una oración con his. Vamos a ver si me ayuda una oración con his. Juan. Veamos, his sister is pretty, mm-hmm, or beautiful. His sister is pretty, ¿verdad? Or his sister is beautiful, yes. Vamos a ver, Luis Javier, una oración con his. His. His shirt is red. His shirt, share or short? T-shirt, shirt, camisa. Ah, T-shirt. T-shirt, ajá. Uh-huh. Uh-huh. His T-shirt is red.
It's red. Muy bien. Excellent. Vamos a ver si me ayuda una oración con his, Nelly. His father is tall. His father is tall. Muy bien. Una oración con his, Henry. His house is green. His house is green. Excellent. Okay. Ahora vamos a ver con her. Una oración con her. Vamos a ver si me ayuda Idalia. Creo que el micrófono, Idalia. Her dress is beautiful. Her dress is beautiful. Very nice. Jani, una oración con her. Her shirt is color blue. Her shirt is blue color. Ah, blue color. Sí, solo, okay. 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 Vamos a ver, Carol, una oración con her. Her office is big. Her office is big. Perfect. Okay, según veo, creo que no hay duda, ¿verdad? Con el uso de esto. Todo está clarito, como el agua, ¿verdad? Yes. Yes. Okay. Perfect. Recordemos que este se llama possessive adjectives, ¿verdad? Adjetivo posesivo, ¿verdad? Adjetivos posesivos. Ok. Ahora vamos a pasar a ver otro tema de posesivos, pero este se llama possessive nouns. Ok. Possessive. Pongo el audífono. Repeat. Possessive nouns. Possessive nouns. Okay. Possessive nouns. Possessive nouns. Possessive nouns. Possessive nouns. Yes. Maybelline. Okay. Cuando decimos possessive noun, ¿verdad? Estamos hablando de el nombre posesivo, ¿verdad? Ah, pero ¿cuál es el posesivo acá? El posesivo de esto simplemente es el apóstrofe con la S. Este es el posesivo. ¿Miren? Ok. Este es el posesivo. Cuando decimos el possessive noun, tenemos que recordar que es un apóstrofe y la S. Ok, muy bien. Pero ¿cómo lo utilizo? Va directamente con el nombre, ¿verdad? Teacher, el gallo se me sale, ¿bien? Teacher es un nombre, ¿verdad? Teacher. Pedro es un nombre. Melissa Endoras es un nombre. Ok, entonces nosotros colocamos este posesivo justo al par del nombre. ¿Y qué significado me da? Yo tengo esta acá y dice nuestro, ¿verdad? Que este es un adjetivo posesivo. Dice nuestro. Aquí tengo el nombre con el posesivo y aquí tengo la otra parte del complemento. Ok, ok. Entonces se lee our teacher's name. Our teacher's name. Y la traducción empieza desde acá donde está el apóstrofe. Y dice el nombre, ¿verdad? Miren. El nombre del, ¿verdad? Vean bien cómo se traduce. Se lo voy marcando con punto.
empieza de la S y dice el nombre de nuestro maestro. Ya se fijaron de dónde empieza, ¿verdad? No va, valga la redundancia, desde el inicio. Sino que empieza de donde está el posesivo. Y dice el nombre de nuestro maestro. O sea que la oración es, si aquí está el posesivo, ¿verdad? La oración primero agarra para este lado, luego agarra para acá al inicio y termina acá donde está el nombre. Entonces, solamente esta apóstrofe con la S puede significar el de, ¿verdad? O la de, perfecto, o los de, cuando hablamos en plural. Solamente la apóstrofe y la S. Right? Entonces, dijimos que se leía, ¿verdad? El nombre de nuestro maestro. Empieza desde acá. Ahora, lo que sí tengo que tener cuidado yo es con la pronunciación. Y también tener cuidado de que este no es una contracción de verbo to be, porque no lo es. ¿Verdad? ¿Verdad? Sino que es el possessive noun. Ok. Entonces se pronuncia our teacher's name. Repeat. Our teacher's name. Una vez más. Our teacher's name. Our teacher's name. Okay, very nice. Vámonos con la siguiente de abajo. Y dice Pedro's address. Pedro's address. Okay. ¿Cómo leeríamos esta? La dirección de Pedro. Ajá, muy bien. La dirección, ¿verdad? De Pedro. O sea que este posesivo primero nos manda a donde está la parte final, ¿verdad? Y luego nos manda al inicio. ¿Ok? Como que si nosotros hiciéramos esto así. ¿Ok? ¿Is it clear? ¿Vamos claro hasta ahí con el uso? Yes. Ok, muy bien. Y acá tenemos, cuando tenemos más de dos nombres, Melissa y Dora, ¿verdad? Ok, y dice Melissa and Dora's last name. Entonces, cuando tenemos dos nombres, así como este, agregamos el posesivo solamente en el último. En el último lo agregamos. Y entonces diría los apellidos de Melissa y Dora, ¿verdad? Los apellidos de Melissa y Dora. Ok. ¿Alguna pregunta? ¿No? Teacher, si fueran más de dos sustantivos o nombres, siempre se le agregaría el último, nada más, si fueran, digamos, tres. Correcto, siempre iría en el último, siempre. Ok, gracias. Ok. Porque si pusiéramos el posesivo aquí donde dice Melissa, diría la y Melissa. La y Dora, apellido, ¿verdad? De Melissa.
se leería así. Entonces, como tenemos el nombre del último, ya cambia, dice, ¿verdad? El apellido, y volvemos acá mismo, de Melissa y Dora. Ok. ¿Estamos claros hasta ahí? Yes. Perfecto. Vamos a hacer entonces un par de oraciones. Vamos a ver. Soy todo oídos. Ayúdenme a hacer oraciones. Yo solamente voy a digitar las que ustedes hagan. Pedro's car. Javier's car. Ok. Ok, solo voy a cambiar el color. Javier's car. Ajá. Is cheap. Muy bien. Excelente. Ok, ahí dice, ¿verdad? El carro de Javier es barato. Entonces, lo que tenemos que recordar es que el posesivo, el nombre posesivo, nos manda primero a la parte que está después de él, que es el, después del posesivo, ¿verdad? Y luego nos manda al inicio de la oración. Por ejemplo, acá dice el carro, ¿verdad? Miren, el carro. Ahí se los marco. Luego después nos manda de Javier, ¿verdad? Y hasta después nos manda la parte final que dice, es barato. Javier's car is cheap. Muy bien. ¿Qué otra? Profe, o sea que, digamos, si uno escribe the car of Javier is cheap, está incorrecto. Sí, correcto. Es que the car of Javier is cheap. Ajá. No existe eso en inglés. ¿Cómo no? Sí, existe. Sí. Lo que pasa es que como cuando ya nosotros vayamos practicando más y vayamos manteniendo las conversaciones, nos vamos a dar cuenta que en el inglés es mil veces mejor hablar más corto. Utilizarlo lo más que podamos para no estar produciendo una gran oración, ¿verdad? Entonces, es más difícil decir the car of Javier is cheap que decir Javier's car is cheap. ¿Verdad que se nota la diferencia en cuanto a lo largo de la oración y la forma de pronunciación? Sí, mil veces. Ajá, entonces en vez más de decir, elegante también. Correcto, es más elegante. Es decir, the car of Javier, ¿verdad? Mejor digo, Javier's car is cheap. Ok. Pero si usted utiliza esa otra, no es malo, está correcto. Ok. ¿Qué otra podemos hacer? Carla, how is small? Carla, how is small? Is small. Okay. Muy bien. La casa de Carla es pequeña, ¿verdad? Ok, very nice. Y si ustedes se fijan, acá no la utilizamos directamente con sujetos, sino que la utilizamos con los nombres directamente. ¿Ya se fijaron, verdad? Yo no puedo decir Dave's house is big. Si
Si yo hago esto, está incorrecto. ¿Por qué? Porque no puedo utilizar este posesivo con el sujeto, sino con un nombre. ¿Verdad? Entonces aquí si yo hago esta, como esta última oración que acabo de escribir, está incorrecta, ¿verdad? Aquí puede ser Pedro en Kenya. En Kenya's house is big. Y ahí sí, ¿verdad? La casa de Pedro y Kenya es grande. Right? Is it clear? Y por ejemplo, sería correcto decir, por ejemplo, Carl's Burger. Carl's? Carl's. No, Carl's, con C, Carl's, Carl's, C-A, sí. Ah, sí, Carl's Burger, solo así, como que estoy diciendo la hamburguesa de Carl's. Yes, sí, claro, sí, es como un promocional, ¿verdad? Digamos que se llama Carl's Burger, es un nombre del negocio, sí. ¿Verdad? Sí. Sí. Ok, yes, la hamburguesa de Carol, ¿verdad? O las hamburguesas de Carol, ¿verdad? Es una promocional también. Ya. Yeah. Tamales, María. Tamales, ok. Ahora le iba a explicar algo, ¿verdad? Cuando tenemos un nombre que ya tiene una S al final, por ejemplo, Carlos. ¿Verdad? Como ya tenemos S, no le podemos agregar el apóstrofe y la S. ¿Por qué? Porque sería Carlos. La pronunciación, ¿verdad? No se puede decir Carlos. No, entonces simplemente dejo el apóstrofe al final. Y digo Carlos job is hard. Y digo acá, el trabajo de Carlos es pesado, ¿verdad? Ok, perfecto. ¿Estamos claritos cómo utilizarlo? Yes. Yes. Claritos como el agüita cristalina. Ok, o claros como el agua lluvia cuando viene bajando del techo. No, ahí no, ¿verdad? Porque ya no es como, muy claro. Como el río es el guate, ¿quién se sabe? Híjole, fíjense que al mencionarles eso iba. Ok, perfecto. ¿Puedo borrar, verdad? Yes. Ok. Very nice. Ok, ahora vamos a tener un pequeño trabajo, ¿verdad? Vamos a llenar estas, tenemos estas cuatro oraciones, ¿verdad? Vamos a buscar, por ejemplo, your teacher's name. Entonces, usted va a utilizar acá el adjetivo posesivo porque tiene que utilizarlo y el possessive noun para hacer esta oración. Ay, ¿cómo así? Sí, puede ir un posesivo adjetivo con el possessive noun. Si digo, por ejemplo, my teacher's name is, y aquí agrego el nombre, ¿verdad? José, por ejemplo. Entonces yo puedo tener tanto el adjetivo posesivo como el possessive noun dentro de una oración. Y digo, my teacher's name is José. ¿Ok? ¿Es correcto? ¿La estaban anotando? Ok, ahorita se la vuelvo a anotar. Ok, ahí el nombre puede variar, ¿verdad?
dependiendo el que ustedes quieran agregar. Ok. Entonces, ahorita tenemos, vamos a ir a hacer un buen rato de trabajo porque tenemos bastante trabajo que hacer. Les voy a dar las instrucciones. Ok, primero vamos a ir a completar el ejercicio 5. Aquí tenemos que dar el nombre del maestro, el nombre de un compañero, la ocupación de un compañero y el apellido de un compañero, ¿verdad? Ok, eso lo vamos a hacer en el trabajo que vamos a tener. Luego vamos a tener este espacio de llenar, fill in the blanks, ¿verdad? Llenar los espacios en blanco. First name es el primer nombre, middle name es el nombre, ¿verdad? Medio, y el last name el apellido. La ocupación, el nombre de su jefe y el lugar de trabajo. ¿Ok? En estas partes vamos a utilizar los adjetivos posesivos, ¿verdad? Por ejemplo, si aquí agrego el nombre, por ejemplo, Lucía, ¿verdad? Acá Milagro. El apellido, ¿verdad? Mejía Romero. Occupation. Vamos a ver, digamos, que yo le pongo a ella que es una manager, un ejemplo, ¿verdad? Yo escribo acá, she is a manager. Ok. Luego abajo escribo, ¿verdad? Her boss name is, y luego damos el nombre del jefe, ¿verdad? Que ella nos dé. Y workplace. Aquí digo, her workplace is in Sonsonate, La Libertad, San Miguel, La Unión, etcétera, ¿verdad? Ok, todo va a variar dependiendo con quién lo vayamos a utilizar, si es ella o él. ¿Estamos claros hasta ahí? Ok. Y luego, esto lo vamos a hacer cuando vengamos acá a la sesión principal. Ok, perfecto. Ok, ahorita los envío para que trabajemos. René, no sé si ya aceptó la invitación. Yes. Al parecer Luis Javier no está en clase. No contesta. Javier. Pero estaba conectado hace un momento, ¿verdad? Sí, no contesta. Ok, permítame, entonces le voy a agregar con otro compañero. Bueno. Profe, no sé si ella tiene problemas o yo no sé, pero no le escucho a ella. No sé si ella también me escucha a mí. Hola, Alba. Ahora me escucha. Hoy no sí. Tengo audio. ¿La señal? Sí, hoy está sí. Lloviendo fuerte. Está lloviendo fuerte. Aquí también empieza a llover. Ay, no. No se escucha, está fuerte la lluvia. No, bye. Muchas gracias. Y está tronando bastante. Okay.
Le voy a agregar entonces con alguien más. ¿Cuál es su nombre, usted? Alba Lucía, Lucía. No, el del profesor. Ah, Jonathan. Ah, yo no. Ah, no la anotaron en la primera clase, ¿verdad? Ja, ja, ja. No, yo sí, pero pensé que a mí me preguntaba. Yo no. Okay. No sé si la agrega con otra porque no tengo, no sé, me va a quitar. Ok, aquí okay. Le agregué a Manuel también ya para que trabajen los Thank tres you. Y de repente Lucía pueda participar, está bien. Thank you. Gracias, teacher. Thank you. Sí. Vaya, entonces sería como dice your también sería my classmate con my client, pues, ¿cómo es? My classmate's name is ahí lo ponemos al contrario, el suyo yo le pondría Nelly y se lo pondría acá. Vaya, entonces en la otra es ocupación. Ajá, sería como Carol's occupation is. Teacher. Sure. Hola. Nelly, para ponerle, ¿cómo le pongo? Si gusta, póngalo ahí para yo lo veo. Hola. Hola, teacher. ¿Estamos mal aquí en este? No, está bien. Is Aristides. Yes. Y en este, en el classmate. My classmate's name is. Sí, vamos bien también. Y también la occupation, ¿vamos bien? All right, thank you. Okay. Last night. Uh-huh. Yes, sir. Perfecto. ¿Ya lo encontraste? Yes. ¿En cuál van? Estamos en el ejercicio 5 y el literal 2, digamos, o el punto 2. Ah. Your classmate names. Sí, ese estamos. Yes. El primero ya lo hicimos con Lucy. Your teacher's name. Y pusimos my name is teacher, is Jonathan. Sí, ¿verdad? Quiero ver. Sería her. Yo creo que sí. Vamos a ver. Eso sería her. Business supervisor. Es usted, ¿verdad? Sí. Es nice. Sí, her. Ok. Sería su apellido, ¿verdad? Yeah. Ah, podemos preguntar. Es que queríamos preguntarle que tenemos duda en la tercera. Sí. Ya se fue. ¿En la tercera? Sí, tenemos dudas. Ajá. En la
donde dice que... classmate's occupation. Ah, exacto. Ajá. Es la ocupación, ¿verdad? Del compañero. Sí, sí, pues eso sería her classmate. Ah, es que no puedo pronunciar. Her occupation is, ahí podría ser, ¿no? Sería her occupation. Y ahí llevaría... Y ahí escriben is, ahí escriben la ocupación, el nombre de la ocupación, si es manager, si es un cashier, etc. Entonces, en occupation, ahí pondríamos la que termina con S, el apóstrofe y la S. Ahí creo que me perdí. Llevaría el apóstrofe. Yo creo que ahí sería her occupation. O le ponemos her occupation. Pero si lleva el is o no. Last name is Ramírez o solo last name Ramírez. Sí, lo lleva porque después el paso 2. Es que regresa al sujeto. Ah, sí, ¿no? Entonces sería his classmate name Ramírez. Uh-huh. Y abajo pide first name, los dos nombres, ¿verdad? En el ejercicio 6. En el 6. Uh-huh. Sí. En ese 6, ¿cómo, qué es lo que hay que hacer en el 6? Me imagino que solo los dos nombres, pero dice, permíteme. Solo describirlo, ¿verdad? Ok, ¿cómo estamos ahí? En el 6 estamos, pero la duda es sobre los dos nombres, ¿o hay que armar toda la oración? En la 6, ok. En la primera, first name, dice primer nombre, nada más. Ah. Solo escriben el nombre, ¿verdad? Sí. En la siguiente, el dice middle name, ¿verdad? El nombre medio. Uh-huh. Y abajo, last name, ahí van los apellidos, ¿verdad? Ok, ya ahí solo van los nombres y los apellidos, así no, como van, no le agregamos nada. Uh-huh. Ya en la parte de la occupation, the boss name y el workplace, ahí sí ya utilizamos lo que son los posesivos. Ok, teacher, en el número del ejercicio 5, ajá. El número 1 le pusimos, our teacher name is Aristi, ¿está correcto? Yes, it is. Y en el 2, our classmate name is Henry. Ok, sí, muy bien. El 3, his occupation a classmate accountant. Ok, ok, muy bien. Y el último, his classmate's last name Ramírez. Is Ramírez, ¿verdad? Is Ramírez, entonces el is no. Ok, ok. Sí. En ese caso es el del compañero suyo, ¿verdad? De Marvin. Correcto. Ok, muy bien, excelente, muy bien. Y la occupation, ahí sí, solo la ocupación o toda la oración. En el 6. Ah, no, ahí ya volvemos a utilizar otra vez el posesivo. Ok. His occupation is, y ahí ponen la ocupación. Ok, ocupación. ¿Tu ocupación? Le estuve consultando. Teacher. Teller coordinator. Teller coordinator. Vamos a ver. Coordinator. ¿Ah? Teller. Uh-huh.
Bueno, en mi caso, boss name puede poner Eduardo, que así se llama mi jefe, ¿no? Boss name. Oh, ok, Eduardo. En workplace. San Salvador. Ah, ok, y usted, boss name. Is... Puede inventarlo. Jenny se llama. Jenny. Con Y. 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 E. N. Ahí viene ya el profe. Yes. I have a question in the confused. Okay, the answer is okay, the question is the class name is occupation, but is answer es posible, no sé, como her occupation is bla bla bla. Ajá, okay, it is, si es de ella que estamos hablando, ¿verdad? Sería con her. Si hablamos de él, sería his. Ya no estaría correcto, o sea, no sé si también estaría correcto de decir de classmate occupation is o her classmate occupation is. No es correcto. Sí, también. O sea, que son las dos opciones. Sí, her classmate. Hola. En ese caso, como somos tres los que estamos participando, sería, en el caso de las ocupaciones, sería una respuesta por cada una de ellas, o podríamos unir ambas respuestas. Por ejemplo, en el caso de classmate name, tenemos dos opciones. Una le hemos puesto, her name is Jacqueline and Alba Lucía. No sé si estará correcto eso. Sí, y la otra sería separarlo, ¿va? Sí. Ajá, de my name is Jacqueline, y luego pronunciar lo mismo y pronunciar el nombre de Alba Lucía. Sí, correcto, no es problema. Ah, ok, de las dos formas es correcto, entonces. Yes, estamos bien, así no hay problema. Ok, thank you. En el caso de que es él y ella, siempre se podría hacer la expresión de utilizar los nombres iguales o separados. Si hacemos, ¿qué pasa? Él y ella. Ajá, correcto. Ah, pero si utilizamos el nombre de ellos, ¿verdad? Por ejemplo, Alba y Manuel. Sí. Ok, si utilizan así, también lo pueden hacer. Y si no, simplemente utilizan they. Ajá, el day, exacto. Ok. Gracias. Ok. Entonces le ponemos Dale en la 3. Podría quedar entonces. Javier, dígame. ¿Usted está conectado dos veces? Sí, sí. Ah, con razón fue que cuando accioné la compañera le digo, pero es que Javier ahí estaba. Entonces, y la moví porque como ella estaba hablando y no contestaba, no. Ok, hoy sí. Sí, sí. Ok, perfecto. Ya. Sí, gracias. Vale, entonces ahí sería. Sí, porque no sé si es personal o cómo. Ajá, es que si sería el suyo, sería, no estoy segura si es our boss name is. O el her. O el her boss name is. Ajá, de ella. Uh-huh. Teacher, tenemos dudas. Ok, dígame. Estamos en la información ya complementaria, pero ya nos pide el boss name, al nombre del jefe. ¿Nos referimos al de compañero o personal? Ah, vaya, como en ese caso usted está entrevistando a su compañera, ¿va? Ah. Entonces, ¿va a decir entonces cómo sería? Entonces sería con her.
Ah, muy bien, excelente. Es que con el idioma estábamos. Y se podría dejar our boss name. Our boss. Y también lo pueden dejar our boss name. Ah, pero okay. Nada más que como acá la dinámica es que usted está entrevistando a un compañero o compañera. Uh-huh. Ok, entonces sería her boss name is. Ok. Ajá, yes. Bye, gracias. Bye. Entonces sería, ¿cómo se llama? Que ir a diferente. Cuando lo pronunciamos en inglés, sí es así, ¿verdad? Igualito como está. My teacher's name is Aristi. Entonces, your classmate, my classmate's name is Lilibet. Town here. Town hall. Town hall. Town hall. Teacher. Yes. Yes. Fíjese de que nosotros estamos aquí con el ejercicio 6. Ahí solo tenemos que completar, ¿verdad? No tenemos que formular nada, solo el nombre, el primer nombre, el segundo, el apellido, ocupación, el nombre del jefe y dónde está ubicado el trabajo, ¿verdad? Nada más. En la primera solo serían los nombres. Ya abajo sí hay que agregar con el compañero, por ejemplo, utilizando el posesivo, ¿verdad? His occupation is, y ahí le ponemos, ¿verdad? Y abajo, ¿verdad? His name. Y así sucesivamente. Ya. Ah, ok. Entonces solamente. Ah, ok. ¿Cómo puedo ayudar a solo, ya. Ok. Pero mire, este, en ocupación siempre se utilizaría el he is. His occupation is. Ahí solo sería is, uh-huh. Nada más, porque occupation reemplaza al it. Sí, ajá, solo is, ok, ok. His occupation, ok. Esa parte sí estamos con dudas. Ok, pues sí, ya, entonces ya. Pero mire, teacher. Yes. Tengo mi duda. Este, vaya, por ejemplo, la primera. Solo tengo que ocupar, escribir occupation. Occupation is. Y se pone la ocupación. Sí. Pero tiene que poner el posesivo al inicio, ¿verdad? Por ejemplo. His. Ajá. No. His occupation is. Ah, su ocupación es, ¿verdad? Sí. His occupation. Pero, his o he? No, his, porque ya sería de posesivo. Ok. Okay. His. De acuerdo. His occupation. Y después is, ¿verdad? Sí, después el is, correcto. Ok, ok. His. Vaya, entonces en este caso, este, de suyo Nelson, como es mujer, su jefe. Ajá. Pero preguntémosle, ahí está. Ajá. Ahí está. Por la campana, ¿verdad? Como que sí. ¿Cómo me vine? Sí. Es que tenemos una duda. Por ejemplo, en la actividad 5, nos ha surgido la duda. La 3 y la 4 se parece la, como la pregunta, ¿verdad? Que permítame, que se viene un tormentón y no escucho. Vamos a poner los audífonos. Bye. Ok, hoy sí, díganme. En la 3 y en la 4 es similar, ¿verdad? Por ejemplo, en la 4 ya me entró la duda cómo la vamos a completar, porque es a classmate
last name. Entonces ahí está preguntando el nombre de mi compañero, el apellido de mi compañero de clase. Sí. Entonces ahí, no sé si está correcto, me corriges. Your classmate last name Castillo. Es Castillo. O sea, el apellido de mi compañero de clase es Castillo. Ah, entonces ahí tendría que ser, si quiere decir el apellido de mi compañero, ¿verdad? Sería my classmate's last name. Uh-huh. Tendría que ser my classmate's last name. De mi compañero. Ajá, mi, ¿verdad? El apellido de mi compañero. Ajá. Porque igual sería entonces en la de occupation, que sería my classmate occupation is technical, por ejemplo. Yes, yes. Ok. Porque logran ver la pantalla, ¿verdad? Sí. Porque recuerde que esta S con el apóstrofe le convierte uh-huh. la oración y dice, ¿verdad? El apellido, ¿verdad? Uh-huh. De un compañero. Entonces, cuando usted ya le pone el my, diría, el uh-huh. apellido de mi bien. Compañero. Y luego okay. la oración. Ok. Ok, very nice. Thank you. Vamos a agregar Carlos. Ok, perfecto. Y aquí sería la ocupación. En este caso, ¿cómo nos estamos refiriendo a usted? Ya la... Aquí el... bueno, no lleva... Meryl Knight. Meryl Knight. Ajá. O Romero Orellana. Sí. Y sería, her boss name is Rodolfo. Ah, sí. Sería, workplace, no, her workplace. Her workplace is Banco Promérica, ¿verdad? Sí, Banco Promérica, ¿verdad? Ajá, este sería her workplace full station. Full station. Bye. Ah, pues así sería. Yo creo. Esperemos que estén bien. Si van a salir bien. Los hemos esperado. Ok, that's good. Hello, ¿cómo vamos? Ya finalizamos, teacher. Okay, muy bien, excelente.
recorded. Okay, very nice. Vamos a escuchar a un par de compañeros para ver la actividad que realizaron, ¿verdad? Okay, vamos acá. Quiero ver si me logran ver la pantalla. Okay. Vamos a escuchar ahorita a Henry, la número uno del ejercicio 5. Es our teacher name is Aristi. Okay, muy bien. Our teachers, hay que our pronunciar teachers, ¿verdad? Correcto. Okay, our teacher's name, very good. Okay, excellent. Is Aristi, ¿verdad? Perfect. Okay, vamos a escuchar a Jenny, number two. My classmate is named René. My classmate name, ¿verdad? René. Is René. Ajá. Okay, muy bien. My classmate's name is René. Very good. Excellent. Vamos a escuchar a Manuel. Vamos a ver, number two. Her classmate's name is Jacqueline. Okay, her classmate's name is Jacqueline. Okay, muy bien. Ahí está correctamente utilizado, ¿verdad? Her classmate name. Pero ahí la... En la instrucción le dice que un nombre, ¿verdad? De un compañero suyo. Entonces aquí como le preguntaban con your, usted tenía que utilizar my classmate name en vez de her. Okay. Ajá. Okay. Pero la oración está buena, así como la tiene, pues está buena. Ok, Amanda. Number two. My classmate's name is Idalia. Okay, excellent, very nice. Vamos con number three, René Guevara. René. A classmate's occupation. Okay. My classmate occupation is sales consultant. Okay, very nice, perfect. Vamos a escuchar a Jacqueline, number three. Okay. His occupation is engineer. His occupation is engineer. Okay, perfect. Vamos a escuchar a Nelly. Number three. Creo que el micrófono, Nelly. Lo hice con mi compañera Carol. Okay. Entonces sería Carol's last name is Escalante. Okay, Carol's last name is Escalante. Muy bien. Excellent. Juan, number four. Sería his
classmate. No sería classmate, ¿verdad? Sí, ah, ok. He classmate. ¿Cómo será? He classmate is Guevara. His classmates. Okay. Classmates. Ajá. Last name. Ah, me faltó last name. Is Guevara. Ajá. Okay. Very nice. Excellent. His classmate. Last name is Guevara. Así es. Okay. Milagro Mejía. My classmate. Last name is Moreira. Ah, Moreira. Okay. Perfect. Very nice. Marvin. Number four. His classmate's last name is Ramirez. His classmate's last name is Ramirez. Very good. Excellent. Vamos a escuchar a Henry. Number four. His classmate's name is Ramirez. Number four, his classmates. Henry? His classmate. His name is Ramirez. Ah, okay, muy bien. Last name is Ramirez. Vamos a escuchar a Javier. Number three. Number three. My classmate's occupation is business administrator. Okay, business administrator, perfect. Okay, Idalia, number three. Her occupation is business supervisor. Business supervisor? Sí. Okay, perfect. Alba, Lucia Romero. Number four, a classmate's last name. Oh, creo que tiene problemas de audio. Ok. Carol. Okay, ahorita, no sé si me va a escuchar. Oh, sí, la escucho. Sí. His classmate last night is Pérez. Ok, perfect. Carol, number four. Sería Lilibet's last name is Andrade. Excelente. Lilibet's last name is Andrade. Muy bien. Excellent. Griselda. ¿Cuál, teacher? Number four. Okay. My classmate's last name is Castillo. My classmate's last name is Castillo. Muy bien. Carlos Carvajal, la number three. Vengo llegando, profe. No hice la actividad. Ah, ok, perfect. Very nice. Ok, perfect. En esta parte, ¿verdad? Solo era de llenar el nombre. Aquí no había mayor, ¿verdad? Detalle. Vamos a pasar a la parte de abajo. ¿Verdad? Vamos a preguntar acá a Milagro Mejía. Vamos a ver, Milagro Mejía, la occupation de la persona que usted llenó la información acá. La occupation. Uh-huh. Her occupation is plant manager. Ok, her occupation, very good. Era una señorita, ¿verdad? La que entrevistó acá. Sí. Ok, very nice, excellent. Vamos a escuchar a Marvin, el boss name. His boss name is Leonel. Okay, his boss name is Leonel. Perfect, very good. Vamos a escuchar a Javier, el workplace. Ay, workplace. Her workplace is Promérica.
Her workplace is from America. Very good. Vamos a escuchar a Nelly con occupation. Sería my classmate's occupation is a teacher. Okay, a teacher. Very good. Okay, y vamos a hacer con Carol. El boss name. Sería my classmate's boss name is Alexander Guerrero. Okay, my classmate's boss name is Alexander Guerrero. Very good. Y vamos con el último que sería de Manuel Hernández, workplace. Sería her workplace. Y lastimosamente no alcancé a escuchar dónde trabajaba la compañera porque está lloviendo. Pero sí tenía que ser her workplace is y el lugar, ¿verdad? Pero no alcancé a notar. Ok, aunque sea entonces el lugar, is in y usted el lugar. Mm-hmm. Ok, perfect. Very nice. Esta tarea la vamos a dejar pendiente porque ya no nos va a dar el tiempo. Ok. Pero esta ya prácticamente ya la logramos hacer porque él es casi similar a la de arriba, ¿verdad? Y la estamos utilizando muy bien. Ok. Ahora vamos a irnos a la página 18. Tenemos en la página 18 una pequeña evaluación, ¿verdad? Donde tenemos que ordenar las oraciones correctamente, revisar si están utilizadas correctamente con el sujeto, con el verbo to be, si están en plural o singular. Y acá tenemos en el ejercicio 3, ¿verdad? Hay que corregir si hay algunos errores o no. Y aquí viene el espacio abajo para que la corrijamos. En la número 4, acá tenemos el verbo to be con el que tiene que iniciar la pregunta y usted aquí se encarga de formular la pregunta. Miren, aquí allá tienen are, aquí tienen is, aquí tienen are, aquí tienen am, aquí tienen is, aquí tienen are. Entonces ustedes deciden, ¿verdad?, qué sujeto porque ya tienen el verbo to be ahí. Ustedes tienen que formular la pregunta. Y luego de formular la pregunta, ustedes le van a dar respuesta acá, ya sea negativa o afirmativamente. ¿Ok? ¿Is it clear? Yes. Sí. Yes. Yes, teacher. Ok, lo voy a poner en parejas para que lo hagamos un poco más rápido, ¿verdad? Okay, there we go. Good evening. Good evening, Doña. Hola, good evening. Hola. Hola, teacher. Nuevamente me puso con Luis Javier. Le quedó otra vez que mire que yo lo volví a modificar por lo mismo y siempre. Como que Luis Javier no se le quiere despegar. Ya le voy a mandar a Griselda. Bueno. Gracias. Ok. Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Comenzamos? Yes. Okay. Okay. Teacher. Yes. Ese,
como Carlos acababa de entrar a la clase y dice que está un poquito confundido con la clase de hoy, entonces vamos a hacer primero, él va a contestar la 16 y después nos vamos a ir a la evaluación. ¿Está bien así o nos vamos directo a la evaluación? Ah, no, está bien, está bien. Va. Ok. Va, entonces, si querés la vas completando ahí, voy a ir viendo que queda igual a la respuesta que nosotros dimos, similar. Ok, sería entonces, your teacher name, my teacher name is Ariste. Sí, así, solo que acordate de ponerle el apóstrofe después de teachers, el apóstrofe y le agregas una S, que como es el posesivo, ¿verdad? Entonces. Y el otro. Ahí el is es el que nos va. Pues como son dos personas. Ajá. Natalie and Sarah, yours. Oh, va que la you al agregarle la R es como de ella, ¿verdad? Como de ellos. No. ¿O cómo era? ¿Cómo se usaba? No, no, pero es que ellos son they. Va, porque sería she. Ah, no, es que ahí solo es el are, ¿verdad? Ajá, entonces sería is, she is, ella es Margarita Marroquín. Sí, tendría que llevar. No, en el número 3. Ah, en el número 3 dice Natalie Sarai is the new supervisor. Ajá. Is they. Natalie and Sarah is the new. Es que como el is solo es para el he is, she is, ¿verdad? Sería we are. We are. Sí, creo que sí, we are. Sí, porque we con am no, no nada que ver. Market. Sí. Yes. Pero si te lo está preguntando, ¿verdad? Sí, es que dice acá. Ah, deja de compartir. Hola. Yalia. Hola, me volvió a sacar. Sí, no escuché nada. Sí. Ah, abajo está la parte de abajo es la respuesta, ¿verdad? Sí, podemos poner afirmativa o negativa, solo una, ¿verdad? Ok. Entonces escribamos ahí en la 4. Are you in the office? Ponemos positiva o negativa. Lo que queramos, cualquiera. No, pero decime si querés, entonces. Está bien, positiva, está bien. Positiva, va, ok. Entonces sería, are you in the office? Yes, I am in the office, sería. Yes, I am in the office. Now, what about... is he a lawyer? Uh-huh. Is he a lawyer? Solo que la respuesta de la primera sería que hay, ¿verdad? Yes, I am. Ajá. Hay. In the office. Ajá. Office. La dos. Is he a lawyer? Is he a lawyer? Is he a lawyer? Ponemos una negativa, digo yo. Está bien. Ponemos. Aquí sí va, no. Ajá, está vale, ahí va. Porque está hablando de ellas. Sí, ella.
Ajá, entonces sería yes, they are the new supervisor. Ellas son las, sí, ellas son las nuevas supervisoras. Yes, they are the new supervisor. Ah, pero como hay que ponerla en... ¿Cómo decirle? O sea, ahí el is está incorrecto para mí, ¿verdad? Porque es como que Natalia y Saraí es la nueva supervisora. Ajá, entonces sería Natalia y Saraí. Sí, sería la I, es de quitársela. Is. Le borramos la I y le ponemos R, sí. R. ¿Es correcto, teacher? No escucho, creo. Hola, hola. Yo dije, ya se durmió la ticha. No, hombre. Es que me quito por un momento los audífonos, porque como prácticamente estoy desde las 3 dando clases, entonces me levanto un rato. Está bien. Ok. ¿Cuál es la que me decía? En la 3, Natalia Saraí dice, is the new supervisor. Pero ahí la is está incorrecta, porque estamos hablando de dos personas. Ajá, ¿cuál sería entonces? Are. Correcto, muy bien. Quedaría con yes, they are the new supervisor. Ajá, o simplemente solo le cambian el are por el is. Ok. Ok, thank you. Ok, you're welcome. New supervisor. My boss are Jorge Sandoval. My boss is. O sea, mi jefe es Jorge Sandoval. Sí. Se le agregaría is. Uh-huh. Ordenarla, ¿verdad? Tenemos que ponerla de manera correcta. Pero... Ahí está. Profe, vamos a hacer teacher. Y yes. De la tarea 3. ¿La tarea 3? Sí. Sí, la 3 y la 4. Ah, solo es. Sí, es que. ¿Y ustedes cuál estaban haciendo? ¿La 1 y 2? La 4. No, la 4. Ajá, la 3 y la 4. Sí, solo esas son. Bye. Ok. We are marketing. Sería. We are my marketing. Y te. Dice primero de R. Sí. Aquí vamos a hacer preguntas como las primeras que hicimos. Are you? Cabana. I am not. Vamos a are you doctor. Puede ser más una pregunta. Are you doctor? Are you not doctor? Are you a doctor? Are you a teacher? Así preguntas así. Ok, pongamos la primera, you doctor. A doctor. Ajá. La respuesta es, ask. ¿Qué quiere decir esto? Ask, respuesta. La respuesta. Sí. I'm not, yeah. I am not. ¿Puede ser no. así? Sí, porque como respuesta con you. No, we are not. I am not a teacher. Sí. Sería, I am contactado. Not. Teacher lo voy a poner. ¿Está bien así? ¿Cómo es contractado? La I, la apóstrofe y la I M. I am not, sí, la M. I am not teacher. Así cortita. I'm not. Sí, no, ahí la aparece así. Y la otra dice, sí. Is, es una pregunta. You are small, sería, ¿verdad? You are. Sí. You are. O sería you are not.
not, you are not, sí, de verdad. You're not. No, you are not. You are not Tower. Uh-huh. No, you're not Tower. You are not Tower. Esa es la, la cinco. Is not. Sería is not. Ajá. Entonces corregimos el de arriba. Ajá. El de she is Margarita Marroquín. Ajá, she is not Margarita Marroquín. Así, solo eso, ¿verdad? Ajá, así es. Vaya. Entonces eso sería there, siempre sería there. Uh-huh. Secretary is not Laura Miranda. ¿Qué hago? Estoy poniendo aquí, ah, este, siempre empieza. Not, not is, is not. Is not. Vamos bien, teacher. No sé si está el teacher. Acá teacher, está. Yes. Vamos bien. Va. Ah, pues. Oh. Okay. Oh. Is one word? Yes. Yes. One is implied. Yes. Voy a hacer como our family is big. No, 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 no. Our, no. Our family, no, no, no. Mamá, y yo no voy a repartir los huevos. Ahí estaría, ¿verdad? Sí. Do you finish? ¿Ya terminaron? Sí. Finish. Okay, perfect, perfect, very nice. No. Oh, no. He is not. He is not Juan Pérez. Juan Pérez. Uh-huh. Ah, podemos preguntarle si gusta la que tenemos. Duda, la de la al inicio. Sí. Va, pregunta entonces. Dale. La dos, ¿verdad? Ah, la uno. La uno, sí. ¿Te gusta pregunta? Porque ahí no escucho yo aquí. Teacher. Yes. Tengo una duda. ¿Cuándo es que se puede anteponer la vocal A? Ah, por ejemplo, si yo tengo are you doctor, sería a doctor o doctor. Ok. La A o la AN, que significan lo mismo, se pueden utilizar cuando
usted está hablando de algo singular. Sí. Por ejemplo, si usted dice, ¿es usted un doctor? Ahí sí puede utilizar a o an, porque estamos refiriéndonos a uno. Ajá, por ejemplo, an engineer, ¿verdad? Un ingeniero. Okay. Pero la siguiente palabra empieza con vocal, ¿verdad? Se pronuncia la N. A-N, sí, que se pronuncia an. Y cuando se inicia normal con una consonante, se utiliza a. Ahora, sí, exacto. Cuando usted ya habla en plural, entonces ya no puede llevar a o an, porque, por ejemplo, no podría decir, si usted dice, are you doctors, ¿verdad? Porque son plurales. Sí. No podría decir, are you a doctors. O sea, exacto. Son ustedes un doctor, ¿verdad? No, no se podría. Ah, ok. Me queda claro entonces. Y la otra, la cuatro, podemos usar preguntas con am I. Yes. Se puede. Sí, claro. Lo apliqué. O sea, si yo digo, am I a student, es válido. Lo apliqué. Hola. Manuel. Si yo digo, am I a student, es válido entonces. Sí, am I a student. Lo que yo estoy preguntándole a alguien más es que me confirme si soy un estudiante o no. Sí, o sea, sí, exacto. Ajá. Qué saluda que teníamos con la compañera, pero ya, ya gracias por aclarar, profe. Ok, perfect, very nice. Bueno, gracias. Vamos. You finish? Sí. Finish, teacher. Yes. Very nice, excellent. Ya vamos a regresar a la principal. Ok, thank you, gracias. Teacher. Okay. ¿Ya terminamos? Is being recorded. Ok, excelente. Ya todos terminamos, ¿verdad? Yes. Yes. Yes, teacher. Ok, pero lo voy a revisar mañana. Porque acá está lloviendo bastante fuerte y es probable que en su momento se vaya a ver un apagón, ¿verdad? Entonces voy a pasar asistencia para que así corroboremos si alguien no lo mencioné al inicio. Y voy a mencionar quién se va a quedar conmigo en la sesión de one to one, ¿verdad? ¿Quién se va a quedar conmigo esta noche? Después de que salgamos de la clase para que reciba su tutoría especial, ¿verdad?
Ok, Alba Lucía Romero de Díaz. Present. Ok. Amanda Guadalupe Castillo Melgar. Present. Ok. Carlos Emilio Contreras. Meli. Meli. Voy a ayudar a contestar. Carlos Emilio Contreras Romero. Carlos Wilfredo Carvajal Carvajal. Present. Ok. Griselda Marisela Melgar Castro. Present. Ok. Henry Alfredo Jaime Escubías. Present, teacher. Ok. Idalia Azucena Romero Orellana. Present. Ok. Jacqueline Lisette Salguero Pérez. Present. Ok. Jonathan Armando Ortiz Salviñana. Juan José García Vargas. Present. Ok. Carol Elizabeth Escalante Enríquez. Present. Ok. Lucía Milagro Mejía Romero. Present. Ok. Luis Javier Castillo. Present. Okay. Manuel Alfredo Hernández Ventura. Present. Ok. Marvin José Argueta Martínez. Present. Ok. Nelly Lilibet Andrade García. Present. Ok. Nelson René Guevara Castro. Present. Ok. Pablo Alberto Abrego Vázquez. René Mauricio Moreira Granados. René Mauricio. No, ¿verdad? No. Yanira del Carmen Gutiérrez. Present. Okay. Patricia Idalia Enríquez Calderón. Moisés Ernesto Martínez Rivas. Present. Ok, ¿alguien que no haya mencionado? No, creo que estamos bien, ¿verdad? Ok, antes de que nos retiremos, solo recordarles que es importante que completemos las 5 tareas de esta semana, ¿verdad? Que vayamos a la plataforma y las completemos en este momento, porque yo tengo que subir esas notas de ustedes hoy, a más tardar antes de las 12 de la noche. Así que si me ayudan, porque yo voy a estar esperando máximo hasta esa hora, ¿verdad? Ok, si ustedes lo hacen ahorita, no les toma más de unos 15 minutos, menos. Ok, recuerden, son 5 actividades, ¿verdad? El miércoles, jueves, viernes, lunes y la de hoy. Entonces vamos a completar hasta la tarea 5. ¿Ok? Ok, ok. Ok. Se queda conmigo en la sesión Carlos Wilfredo Carvajal Carvajal. Ok, teacher. Ok, perfect. Ok, students, good night. See you tomorrow. See you tomorrow. Good tomorrow, teacher. Good night. Good night. Okay. Hola, teacher. Teacher, perdón que los interrumpa. Sí, sí. Yo ya le envié las 5 tareas, no sé si le aparecen, porque no me parece que ya estén enviadas. Ah, vaya, lo que voy a hacer es que voy a revisar y si gusta me escribe al grupo. Pero ahí hay una esquinita arriba donde le aparece porcentaje. Parece que envía esa foto a segunda clase, parece. Sí, me aparecen los 2 puntos de cada tarea, de las 5. Ah, pues sí, entonces sí está enviada. Ah, ok. Sí, sí. Ok,
Gracias, teacher. Ok, bueno, you're welcome. Good night. Good night. Ok, Carlos. Esta parte de estos minutos que tiene usted es para que si hay alguna duda en cuanto al tema, se le puede explicar de una manera más directa. Sí, teacher, pero como no estuve ahora directamente en la clase, como salí tarde del trabajo, entonces me conecté bastante tardecito. Ah, ok, ok. Vaya, lo que hoy estuvimos practicando, lo que conocimos, ayer vimos lo que fue el possessive adjective, ayer sí estuvo, ¿verdad? Sí, ayer sí. Ok, perfecto. Para compartir algo. Logra ver bien la pantalla, ¿verdad? Sí. Lo que ayer vimos fueron los possessive adjectives. Los adjetivos posesivos, ¿verdad? Y los utilizamos, ¿verdad? Estos que sirven para hablar sobre la posesión que me pertenece a mí, a usted, a él, a ella, a eso, a nosotros y a ellos. Así es. Ok. Ahora vimos lo que llamamos los possessive nouns. Okay. Okay. Ese possessive noun se llama así porque el posesivo lo lleva directamente al par del nombre. Okay. Pero el posesivo es este apóstrofe con la S. Ok. Entonces, cuando llevamos este tipo de posesivo, la oración no se inicia a traducir, ¿verdad? O a interpretar desde acá del inicio totalmente, sino queda acá donde está el apóstol. Entonces, esto significa, para este lado significa la, ¿verdad? Por ejemplo, el, ¿verdad? O la, ¿verdad? O los. Y entonces acá dice el nombre, miren. Uh-huh. El nombre. Y luego sale para acá otra vez. De. Ahora acá, para este lado, este significa entonces. ¿Ya? La de, el de, los de, incluso las también, ¿verdad? Ok. Entonces, no sé si me entiende este molote que le llevo, pero ahí le estoy explicando, ¿verdad? Sí, sí, no se preocupe. Ok, entonces, cuando yo leo esta oración, la voy a marcar, dice, el nombre de nuestro maestro. Ok. Entonces, empieza para este lado, hasta aquí dice el nombre. Luego se salta hasta abajo porque se va al inicio. Ahí sí se va al inicio y dice, de nuestro maestro. Uh-huh. Entonces, para este lado significa estas que le he dado acá. Y para el otro lado, el de. Ok. Entonces, acá abajo que tenemos en esta que dice Pedro's address sería la dirección de Pedro. Okay. Cuando llevamos dos nombres, por ejemplo, aquí tenemos Melissa y Dora. Como son dos nombres, el apóstrofe solamente se agrega en el último nombre. Y abarca, okay. Y abarca las dos. Entonces dice, los apellidos de Melissa y Dora. Ok. Perfecto, teacher. Okay. Lo que hay que entender es directamente la posición en la que está el apóstrofe, si es la que se va a aplicar. Correcto, es la posición, ¿verdad? Entonces, siempre lo que usted tiene que tener bien claro es que cuando esté el apóstrofe este, va a iniciar primero para este lado. Este va a ser el primero. O sea, el que tiene el par. Y luego viene para acá. Ajá. Exacto. Ajá. Entonces,
siempre va a iniciar con el que tiene al par, ¿verdad? La, o los, o las, o él, ¿verdad? Dependiendo de lo que ustedes digan acá. Y para el otro lado, siempre va a ser de. Ok. Perfecto, teacher. Ok, ¿alguna otra duda que tenga, mister? Hasta ahorita todo claro. Ok, clarito como el agua. Sí, como la horchata. Como la horchata. Sí, hasta el momento sí, todo claro, teacher. Ok. La otra cosa es que usted puede utilizar juntos los adjetivos posesivos y el possessive noun. ¿Cómo podría ser? Por ejemplo, si yo digo, his mother's name is Lorena, por ejemplo. Yo aquí digo, ¿verdad? El nombre, miren, pero para acá. De su mamá. Y luego nos saltamos hasta acá. Es Lorena. Ok. Entonces yo puedo utilizarla de todas estas maneras, ¿verdad? Para generar lo que es el possessive noun. Ok, teacher. Perfecto. Estamos bien. Ok. Bueno, cualquier cosa sabe que estamos a la orden. Ok, gracias, teacher. Ok, good night. Good night.